Arcane y Machine Games se dan la mano para ofrecernos un spin-off de Wolfenstein centrado por primera vez en el cooperativo. Wolfenstein Youngblood es una mezcla de las dos sagas más populares de sus creadores, Wolfenstein y Dishonored. A nivel jugable nos encontramos los tiroteos de Machine Games, mientras que el diseño de escenario y la progresión está claramente marcada por Arkane. Con esta base la cosa no podría pintar mejor, pero por desgracia a nivel de diseño de misiones se han quedado en tierra de nadie. Cuando estamos pegando tiros, Wolfenstein Youngblood es una delicia. El gameplay sigue siendo un gustazo y sobre todo en cooperativo. Nosotros hemos analizado el juego en difícil y todavía hay dos niveles de dificultad más altos y nos ha obligado a enfrentarnos a los enemigos con cabeza, realizar estrategias y probar diferentes armas y acercamientos. Es algo que, creemos, puede perderse en niveles más bajos de dificultad, en los que los enemigos son mucho menos resistentes. Si queremos jugar solos, nuestra hermana nos acompañará controlada por la inteligencia artificial. Hace un poco lo que hacemos nosotros, lo que, en general, funciona. No tenemos muchas quejas al respecto, más allá de que a veces espera para curarnos hasta el último segundo, algo que parece haber cambiado con el último parche. Obviamente, se disfruta mucho más con amigos. En esta entrega se introducen niveles para los protagonistas y enemigos, en la línea de, bueno, prácticamente cualquier juego de disparos de hoy en día, pudiendo mejorar a nuestras protagonistas y sus armas y habilidades. Este puntito rolero le sienta bastante bien, ya que al tener un desarrollo más o menos abierto, permite que la dificultad la marque el nivel de los enemigos. Por ejemplo, hay una serie de misiones claves protagonizadas por tres hermanos, y la entrada a estas está siempre protegida por enemigos de mayor nivel. Hay una notable variedad de rivales, la mayoría ya conocidos, aunque no nos ha terminado de convencer la implementación de los enemigos tanque o blindados, esos que, básicamente, necesitan una enorme cantidad de disparos para morir. Hay muchísimos y creemos que no terminan de encajar, pero tampoco son un problema grave. El diseño de escenarios es simplemente fantástico y se nota la mano de Arkane por todas partes. Tenemos siempre multitud de opciones para movernos por ellos y están repletos de secretos y coleccionables. Eso sí, los escenarios son zonas más o menos abiertas sin conexión real entre ellos, por lo que nos obligan a viajar a través de ciertos puntos, generalmente bocas de metro. En general, Wolfenstein Youngblood es muy divertido y funciona bien, pero eso no quita que estemos constantemente con la sensación de que podría haber sido un juego mucho mejor de no ser por unas decisiones que, a nivel personal, nos resultan bastante difíciles de entender. Lo primero y más obvio es el diseño de misiones. Hay algunas misiones que apuestan por un desarrollo más tradicional, en el que vamos avanzando de cara a un objetivo. Nos han parecido las mejores del juego, muy entretenidas. Pero otras muchas nos obligan a ir de una zona a otra, lo que implica interminables paseos con, encima, extensos tiempos de carga entre ellas. No hay ninguna razón por la que esa misión no pueda transcurrir en una misma zona, agilizando el proceso y evitando recorrer una y otra vez las mismas áreas. Para acentuar este problema, tenemos un sistema de puntos de control totalmente inexistente, que nos obliga a empezar las misiones desde el principio si perdemos todas las vidas, compartidas entre ambas hermanas. Al final, esto nos incita a correr de un objetivo a otro esquivando a los enemigos, porque después de limpiar una zona 20 veces, empieza a hacerse tedioso. Está claro que, como muchos jugadores miden la calidad de un juego en relación horas de contenido, precio, han hecho todo lo posible para estirarlo. Wolfenstein Youngblood nos da unas 10 horas y vamos a por la historia principal, pero hacerlo todo al 100% las duplicará o triplicará, en función de la dificultad. Por último, se nos hace evidente que el juego fue diseñado para un jugador y luego se implementó el cooperativo. No hay ninguna mecánica real que aproveche a los dos personajes, más allá de ciertas puertas o cajas que requieren a ambas hermanas para abrirlas. Wolfenstein Youngblood nos lleva hasta los años 80, donde recorremos las calles de París conquistadas por el régimen nazi para buscar a nuestro padre, el mítico B.J. Blazkowicz. La historia cumple sin más, recurriendo a su función de conectar las diferentes partes jugables, sin mucha ambición. Artísticamente, sin embargo, estamos ante un título fantástico, que fusiona la personalidad de ambos estudios y al que no le podemos poner pega alguna. Quizás echamos en falta algo más de variedad, pero siendo un título de presupuesto medio no se le puede exigir mucho más. Hemos podido analizarlo en Xbox One X, además de probarlo en Switch. En X se ve genial, con momentos muy espectaculares, entornos complejos y personajes muy detallados. Nos ofrece dos modos, uno que prioriza la resolución y otro que prioriza la tasa de imágenes por segundo.
Para un juego de este estilo, y más recurriendo a una resolución dinámica, creemos que las 60 imágenes por segundo estables es lo mejor. Como decimos, también hemos jugado en Switch, y el resultado es correcto. Es loable que un juego de tamaña escala funcione en la híbrida de Nintendo, pero la resolución y la tasa de imágenes por segundo no están a la altura. Con el parche 1.1 mejoran las cosas bastante, y aunque sigue habiendo caídas en el frame rate, no son tan constantes. Se puede jugar sin problema, pero salvo que la portabilidad sea un requisito, os recomendaríamos otras versiones. En lo sonoro tenemos un apartado muy correcto, con música que, aunque pasa desapercibida en muchas ocasiones, realiza un trabajo notable. Como es habitual, nos llega traducido y doblado al castellano. Este general se encuentra a bordo de un zeppelin llamado Nachtfalter. Wolfenstein Youngblood es un juego muy divertido en cooperativo, y aún con sus problemas nos lo hemos pasado genial. Somos muy fans de Machine Games y de Arcane, y quizás por eso teníamos mayores expectativas. Nos hemos quedado con la sensación constante de que podría haber sido un título sobresaliente de no ser por unas decisiones un tanto discutibles y, seguramente, un presupuesto un tanto reducido. Es una pena que el diseño de muchas misiones sea nefasto, algo que la falta de puntos de control no hace más que acentuar, porque la jugabilidad y el diseño de escenarios son fantásticos. Si os compráis la edición deluxe del juego, unos 40 euros, que son 10 euros más que la normal, tenéis acceso al Buddy Pass, para que cualquier amigo pueda jugar gratis con vosotros sin tener el juego. Y creemos que, por 20 euros como máximo por cabeza, bien merece la pena darle una oportunidad.